Stress test, got a hook. Previous session terminated after unacceptable levels of cervical acceleration deceleration. Commencing test, now. 2.001, unsuccessful. Stress test, 2.002. Mm-hmm. 2.217. 217, meet safety design criteria. Volatility test. Vulcan Shield version 1.001. Jordan, if you're watching this, you owe me a drink. Chavales, caramelo, y estamos en Rainbow Six. Estoy puto flipando. He visto ya el tráiler, al igual que acabáis de verlo vosotros conmigo, y estoy, lo he dicho, flipando. ¿Por qué? No tenemos a los dos nuevos personajes, pero sí tenemos sus dos nuevas habilidades, tanto la de ella como la de él. Ya sabemos a ciencia cierta cuál es cuál, ¿vale? De quién es cada artilugio, porque, bueno, porque se ha visto en su espalda y se ha visto en sí por todos lados, o eso creo. Así que vamos a verlo así de fondo, porque telita. Por cierto, no lo dije ayer porque se me pasó, pero los personajes se llaman Amaru y Gojo, ¿vale? Amaru y Gojo. Realmente creo que él es el que se llama Gojo, ella se llama Amaru, pero realmente no lo sé, ¿vale? Se dieron a conocer los nombres ayer, pero bueno, vamos a ver en este caso qué es lo que hace cada habilidad, porque podemos decir casi al 90% qué es lo que hace exactamente, porque se muestra aquí perfectamente, ¿vale? Y me diréis, caramelo, ¿para qué sirve que explote un escudo? Amigo, la de troleitos que se pueden hacer con esas cosas. En serio, madre mía, vamos a verlo. Test de estrés, guerra. Ahí está, que le habéis bajado el volumen. Perfecto. La sesión previa finalizó tras niveles inadmisibles de aceleración, deceleración cervical. Es decir, que ibas tan rápido con el gancho que uy, te partías la columna, compañero. Las cervicales. Vale, aquí, ¿qué es lo que vemos? Obviamente a un... bueno, en este caso un maniquí, ¿vale? Se supone que en su final, cuando todo esto finalizó, con las pruebas ya hechas, se suponía que este personaje iba a ser capaz de entrar por trampillas abiertas, ventanas, a gran velocidad. Es muy bueno, tío. O sea, este tráiler es muy bueno. O sea, es el primero que no se muestra a los personajes en sí, sino a sus habilidades. Pero es muy gracioso, tío. Me mola bastante. Ahora bien, ¿para qué va a servir esta habilidad? Pues una de dos. Para rusear, para entrar súper rápido por ventanas, para entrar súper rápido por trampillas abiertas. Me parece una locura. Justo así, ¿os imagináis rusear de esa manera? Eso sí, no sé, si digo la verdad, no sé si vamos a poder disparar mientras hacemos esto, porque sería demasiado cheto que tú mientras estás subiendo a toda leche por una ventana, porque vamos a verlo de nuevo, ¿vale? O sea, es impresionante, o sea, es fucking impresionante. Como veis, lo que hace es poner, mejor, tirar un gancho y de ese gancho se despliegan otros cuatro, ¿vale? Justo como vemos por aquí atrás. ¿Qué pasa? Que cuando lo activa, ¡pop! Para adentro y limpiamente. No se escucha apenas, al menos en este tráiler o en este test tráiler. Joder, es que estoy puto flipando, tío. Me parece una locura, literalmente, me parece una locura. Ahora bien, dice test de volatilidad. Escudo Volcán versión 1.001. Como veis, este es el escudo que se supone que va a tener el personaje, bueno, el hombre, ¿vale? El operador hombre, en este caso. Y en este caso lo que veis por ahí es una lata de gasolina, ¿vale? Un bidón de gasolina. Que lo que hace prácticamente es... ahí lo tenemos. Aunque no tengo muy claro qué es lo que hace aquí exactamente, porque os lo digo, no he visto el tráiler... bueno, sí que lo he visto, pasa que ya no me acuerdo, porque estoy flipando, os digo la verdad. Si habéis fijado, este escudo por delante... mira, ¿veis esto de aquí? ¿Veis esto que tiene aquí? Esto, creo, ¿vale? Porque si os digo la verdad, esta es la primera prueba que hacen con el escudo y falla. Luego ya es como ha pasado con esta, ¿vale? Lo mismo que ha pasado con este personaje, ¿vale? Con estas pruebas, es que al principio se la ha pegado porque ha fallado, ¿vale? Lo han hecho mal. ¿Qué pasa? Bueno, aquí sigue fallando. Sigue más fallo, en fin, sigue mucho fallo. ¿Qué pasa? En esta de aquí solo nos enseñan una prueba. En esta prueba, como se ve por aquí, tienen otros agujeros. Y este, digamos, este... esa, es que no sé cómo llamarlo, la verdad. Este objeto explosivo o fuego de, no sé, pirotécnico, no lo sé. Como veis, está tapado solo de un lado, ¿vale? O sea, solo de este. ¿Qué significa? Que solo se va a poder disparar desde este lado. ¿Qué significa? Que va a estar abierto por este lado para, según parece, la gente que esté delante del escudo se queme. ¿De qué manera? Pues acabáis de ver, bueno, vamos a ver en este caso la explosión que provoca, ¿vale? Vale, aquí como veis, justo dispara y lo que pasa es que se supone, como esta es la primera prueba que hicieron y salió fail, se supone, o eso parece, o creo yo, sinceramente, es que cuando esto explote va a lanzar el fuego o una explosión hacia adelante. Es decir, a lo que esté aquí atrás no le va a hacer nada, ¿vale? Pero a lo que está ahí adelante sí que le va a hacer algo, eso parece, ¿vale? O al menos eso creo.
¿vale? Porque ahí se ve que es un fallo muy gordo, ¿vale? Dice, Jordan, si estás viendo esto, me debes una copa. Porque no creo, por si digo la verdad, no creo que sea, no sé, explotar el escudo, ¿vale? Aunque hay, os digo, hay dos posibilidades. Una es la que he dicho yo, ¿vale? Que se ponga el escudo delante, esa pequeña garrafa de lo que sea detrás, le pegas un... Digamos, le pegas un tiro aquí, explota y el fuego sale como una llamarada, ¿vale? Porque es como, si os dais cuenta, por el nombre, como lo llaman, escudo volcán, ¿vale? Vamos a ver primero esto, o sea, escudo volcán, ¿lo tenéis en mente? Vale, esa es la primera idea, la que tengo yo. Ahora, la segunda, lo que se ve aquí, es un escudo que al tú dispararle explota. ¿En qué te beneficia eso? Obviamente cuando alguien esté, digamos, entrando por una puerta. Pero es en plan, ¿para qué quieres disparar a... algo para que explote y directamente puedes disparar a la persona que está entrando, ¿vale? O sea, hay dos opciones, una de dos, como la que acabo de decir, la de cuando alguien esté delante o cerca del escudo, le das, explota y explota todo a su alrededor, o la primera, que cobra más sentido gracias a su nombre, al nombre del escudo llamado escudo volcán. ¿Un volcán qué hace? ¿Entrar en erupción? ¿Cómo? Pues sacando todo su fuego, vale, llamaremos fuego, por arriba. En este caso, ¿cuál sería, digamos, la parte de arriba del volcán? Esta. ¿Vale? Esto, pero, digamos, si estos dos son los agujeros, ¿vale? Lo ponemos en otro ángulo. Si estos dos son los agujeros, sería para acá. O me imagináis que se dispara desde aquí y aquí saca fuego. La verdad es que tiene muy buena pinta, tío. ¡Tiene muy buena pinta! No sé, es que me mola bastante. Lo prometo, me mola mucho, mucho, mucho. Joder. Es muy top. ¡Pum! Jordan, si estás viendo esto, me doy una copa. No me acuerdo quién era Jordan. ¿Jordan era Termite? Creo que sí. No recuerdo, pero sí, diría que era Jordan, era Termite. Por cierto, por aquí arriba no se ve porque está mi cámara. Pero, a ver, vamos a ver si hay algo más por aquí. Diré que no. No, vale, por aquí arriba se ve. Nada, vas a empezar. Voy a quitar mi cámara en un momentillo. 3, 2, 1. Alehup. Vale, quito solamente la cámara, ¿vale? Como veis, aquí arriba se ve Elena Mira Álvarez, Rainbow Director of Raider. Supongo que se, bueno, es el director de Rainbow de no sé qué, no sé cuánto. Vale, Elena Mira Álvarez, como ya vimos en su momento, porque esto ya lo he dicho, se filtró hace, pues, no sé, 2 meses, ¿vale? Y cuando salió la imagen del Six, también salió una imagen de un gancho colocado en una pared, etc, etc. Entonces ya se sabía que iba a ser más o menos este personaje, ¿vale? No sé, me parece una locura, sí, la verdad, me parece una locura. Y además, como está hecho, está súper bien hecho, tío. Ahí, en plan, utilizan aquí a los muñecos de prueba por si las moscas. ¿Os imagináis que hay una probabilidad de que esto falle y pase esto en el juego? Me refiero, que salgas a tomar por saco. Sería muy gracioso, tío. Imagínate, tú en el juego, ¿vale? Coges por una ventana y te pasas por encima del edificio. Uy, es muy top, tío. No sé, mi gente, dejadme en la caja de comentarios qué creéis que van a hacer los operadores. Yo ya os he dicho mis ideas, ¿vale? Este va a servir para lo que yo creo, para entrar por ventanas muy rápidos, por trampillas abiertas, etc, etc, ¿vale? Es decir, por agujeros ya abiertos. ¿Qué agujeros hay abiertos para así decirlo en los edificios? Las ventanas. Las puertas, sinceramente, no las creo, o sea, no lo creo porque son pegadas al suelo. No creo que puedas coger un impulso de, digamos, en horizontal, ¿vale? No puedas saltar así, sin embargo, en un poquito más de margen, pues creo que sí. No lo sé. ¡Yahoo! ¡Acierto! No sé. Y en este caso, el segundo. Bueno, la segunda habilidad es como he dicho. No sé si va a ser exactamente esa, ¿vale? Pero se supone, según lo que tengo entendido y lo que, no sé, me acabo de inventar, sinceramente, lo que más creo firmemente es que cuando se le pega la bombona, por aquí va a salir ese volcán. Porque si no, ¿por qué llamarse escudo volcán? ¿Porque explota? No, tío, no creo que sea eso. O sí, no lo sé. Y si fuera así, ¿por qué tiene dos? ¿Sabes? ¿Por qué tiene de aquí dos agujeros? ¿Vale? ¿Por qué tiene dos agujeros este escudo que podría ser uno? Que podría ser un escudo normal, ¿vale? ¿Qué más da que sea este escudo y no uno normal si, total, lo que va a hacer es explotar? Vale, a eso me refiero. ¿No veis mucho más lógico que este escudo, como he dicho, saque esas llamaradas por delante? Joder, estoy flipando, tío. No sé, me encanta. Me encanta, mi gente, me encanta. Pero es una locura. Estrés, gancho, garra. No sé, lo habré visto un montonazo de veces, sinceramente. Está súper bien hecho. Gráficamente me parece espectacular todas las cinemáticas que hacen estos de Rainbow Six. Súper gracioso. O sea, que me encantaría que se pudiera hacer eso en Rainbow Six. Aunque sea fallar. Es que me lo cogería nada más que para hacer un vídeo solo pegándome hostias, tío. Me parece muy top. Por cierto, no lo he dicho, pero estamos escuchando a una mujer de fondo. Esta. En este caso, bueno, como vemos por aquí arriba, se supone que es Elena. Es Elena Mira, ¿vale? Elena Mira Álvarez. ¿Qué pasa? Que yo la voz en inglés no la conozco. ¿Por qué? Porque tengo juego en español. Así que no sabría deciros si es ella al 100%, pero se supone que sí porque está hablando y cada vez que habla se le
justo detrás mías pone su nombre, ¿vale? No sé, me parece una locura, gente. No sé. ¡Toma! Es que aquí, si digo la verdad, a ver cómo se llama. Vale, antes de esto, ¿cómo se llama la prueba? No lo dice. No lo dice por aquí. Vamos a ver si por aquí está la prueba. Versión... Ah, versión 1, ¿verdad? Versión 1.001. Es decir, es la primera versión, es el primer ejemplo. Sin embargo, como veis por aquí, es que, no sé, quiero descartar que sea la opción de que sinceramente el escudo se lo explote, ¿vale? Vale, a ver qué se dice el nombre de la prueba por acá abajo. 2.001 fallido. 2.002. Sí, lo he dicho, es la primera prueba. Y aquí se supone que es la final, ¿vale? Definitiva, esta. 2.217. Sí, se supone que en principio lo que hemos visto del escudo explotando es una prueba. Y es la primera prueba, ¿vale? De lo que quieren hacer y, bueno, de la idea que tienen en la cabeza. En fin, chavales, vamos a ir quedando por aquí este pedazo de vídeo, este pedazo de tráiler. Me ha encantado, sinceramente. Dejadme en la caja de comentarios desde ya cuál de las dos os gusta más, cuál os ha metido más hype. Y si tenéis hype, pues, oye, votad en la encuesta que habré puesto al principio del todo, porque la habré puesto al principio. En fin, chavales, así que sí, un placer, un buen les agradecer. Y no sé, en mi opinión, ¿cuál me encanta más? No lo sé, tío, es que me encantan las dos. Me encantan, ¿vale? Por cierto, la mujer es atacante y el hombre es defensor, ¿vale? Por lo que hemos podido comprobar de aquí, o eso parece. Eso creo. Chavales, un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Qué pasada, tío.